Ok amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial o video guía, donde les mostraremos cómo hacer visible las extensiones de los archivos en Windows 11. Ok, yo he creado una carpeta y dentro de ella les puse unos ejemplos. Entonces voy a abrir mi carpeta dando doble clic sobre ella. Una vez más, esto es un ejemplo. Aquí puse algunos archivos y lo que queremos es saber qué extensión tiene cada archivo. Esto es muy útil, en lo particular para mí es muy muy útil. Entonces, para saber de qué archivo se trata cada uno, lo único que tendremos que hacer es ir a este botón donde dice ver. Damos clic con el botón izquierdo del ratón, clic. Ahora bajamos y nos posamos sobre mostrar. Una vez que nos posamos sobre este, se nos abre otra pantallita o ventanita o menú contextual y bajamos hasta donde dice extensiones de nombre de archivo y dice muestra u oculta el conjunto de caracteres que se agrega al final del archivo y que identifica el tipo de archivo o de formato. Entonces, lo que tendremos que hacer una vez que nos posicionamos sobre extensiones de nombre de archivo, es dar clic con el botón izquierdo del ratón. Clic. Y como verán, ahora ya sabremos de qué archivo se trata cada uno. Por ejemplo, esto es música porque es un MP3, una imagen porque es PNG, una aplicación porque es .exe, y un texto que esté XT. Entonces, amigos, espero que esto les funcione. Esto es muy útil porque muchas veces, en mi caso, hago tutoriales y me gusta que ustedes entiendan un poquito más acerca de cómo funciona una PC y todo lo que ello implica. Ok. Entonces, recuerden, amigos, dejar sus comentarios porque de ellos aprendemos todos. Dar un me gusta, un like o suscribirte a mi canal. Hasta la vista. Cierro y me voy.